Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle, la Unión Sindical de Encali, UCE, Alcaldía de Buga y Comité Ganaderos de Buga. La concejal Tania Fernández viene trabajando muy de cerca con los habitantes de los corregimientos de nuestro municipio. Ella nos amplía esta información sobre el tema. Bueno, pues somos unos yo soy una defensora de los corregimientos. La verdad es que el tema nos preocupa muchísimo. Yo fui una de las que luché porque los corregimientos ingresaran en la estrategia TIOS y de verdad que no vimos la inversión. Nos vamos con una gran deuda también en los corregimientos porque los corregimientos no los podemos mirar con pesar, sino que hay que mirarlos como que hacen parte de nuestra ciudad, y eso fue lo que nosotros tratamos de pedirle a los secretarios de despacho, que miraran los corregimientos con inversión, con vías, y de verdad que no hay inversión. No hay inversión en las vías, es muy poca la inversión que llega, los programas que llegan, y necesitamos que los corregimientos sean mirados no con pesar, sino con obras, con unas buenas vías para poder transitar. El tema de turismo lo tenemos que explotar. Definitivamente nuestros corregimientos son hermosos, yo los invito a que los conozcan, pero muchos caleños no saben que tenemos 15 corregimientos. Yo voy a las comunas de Cali y pregunto: ustedes saben que tenemos corregimientos, y la gente a veces me dice, sí, Pance, sí, La Buitrera, pero la gente no sabe que hay La Paz, Golondrinas, Montebello, Pichindé, Los Andes, donde hay gente valiosa, gente que trabaja por nosotros. Y yo creo que el gran reto del nuevo alcalde de Cali es tratar de que nuestros campesinos amen sus corregimientos, amen su tierra, que los jóvenes, llevarles a los jóvenes los proyectos productivos y que puedan iniciar un camino queriendo lo que hacen, porque necesitamos los necesitamos allá en nuestros corregimientos. Entonces hay mucho por hacer, de verdad que muchísimo por hacer. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón, y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima el Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas, en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. 22 Juegos Departamentales y 5 para Departamentales del Valle del Cauca, Valle Oro Puro Buenaventura 2019. Del 11 de julio al 2 de agosto, 4.800 deportistas, 30 deportes convencionales y 16 adaptados. 24 escenarios deportivos en Buenaventura, Palmira, Yumbo y Cali. 23 días de integración de la Juventud Deportiva del Valle del Cauca. Un homenaje al maestro Roberto Lozano Batalla. Invitan Indervalle y Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Pedacito de mi valle, paisaje esplendoroso, la tierra del milagroso y de las hembras juncales. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón, y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Yumbo y Calima el Darién reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas, en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca.
Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle, la Unión Sindical de Encali, UCE, Alcaldía de Buga y Comité de Ganaderos de Buga. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de Encali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.